El presidenciable nacionalista Juan Orlando Hernández propuso ante el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral que el nombramiento del presidente y secretario de las mesas electorales lo haga el tribunal y no los partidos políticos, así como realizar un escrutinio de votos de forma pública. El tribunal debería de tener la oportunidad de nombrar el presidente y el secretario de la mesa. Nosotros los hondureños tenemos que sacarle provecho a la hermosa oportunidad que existe en la ley electoral sobre la figura del escrutinio público. Reiteramos nuestro compromiso ante el Partido Nacional y ante todos los partidos del país y ante el pueblo hondureño de llevar a cabo elecciones limpias, transparentes. Por otro lado, el candidato presidencial por el Partido Nacional presentó una propuesta de transparencia para el proceso electoral de noviembre próximo. Nosotros venimos a plantear que no queremos más credenciales electorales en blanco. Me parece que lo honorable, lo correcto, lo adecuado es que todos los partidos le endosemos al tribunal el mayor respaldo posible como garantes de este proceso. Elías Aguilar, Abriendo Brecha.